Vamos a esperar un minutito que se conecten todos, por favor, para seguir. Igual tengan levantado la mano las personas que no han hablado todavía, por favor. Bien, vamos a continuar con Lisbeth, por favor, pues que se cortó la comunicación. Ok, maestro. Lo que les hacía énfasis es que en mi ciudad el alcalde empezó a incluir que los cines comerciales tuvieran este tipo de películas. Y eso fue bastante interesante porque a partir de allí comenzaron a existir lo que son los festivales de cine. O sea, el cambio es lento, pero es significativo. Y eso es lo que se necesita actualmente en este país, porque no podemos culpar a la educación, no podemos culpar a nuestros padres, porque nuestros padres fueron criados de esa manera, no podemos culpar a la escuela, porque esa maestra fue criada de esa manera. Ese cambio va a ir ocurriendo poco a poco, pero yo realmente considero que aquí tienen o que necesitan ustedes realmente, porque ustedes tienen las herramientas, tienen los espacios. Una de las cosas que me fascina de aquí de Ecuador es que ustedes culturalmente es increíble y tienen una cultura muy vasta, rica y amplia, pero necesitan promocionarlos correctamente para poder llegar al público, para poder atraparlo, para que así empiece a ocurrir poco a poco el cambio. Porque sí, evidentemente el cine es indispensable a nosotros. Esto, si no hubiese sido por este taller, jamás lo hubiese visto, las películas que usted acaba de mostrar ahorita, y me sorprende que Ecuador en esa época haya hecho este tipo de producción. La verdad que me sorprende, a mi hijo la estaba viendo conmigo hasta hace poco, y mi hija me dice, wow, mamá, pero eso es de hace muchísimos años, ¿cómo pudieron grabar eso? Y así, así comienza el cambio, de hecho. Bien, muchas gracias. Vamos, por favor, con Juan. Bueno, es verdad, se necesitaba que haya, que se reincorporen programas de escuela, colegios, temas, clases sobre cine, ¿verdad? Se necesita un poco más de difusión, se necesita educar al público, básicamente, educar al público para que pueda apreciar tal vez un tipo de diferentes películas. Pero yo también quisiera darle un poquito de cuota de responsabilidad a los cineastas, porque ¿a quién hay que educar? Hay que educar primeramente a los niños, ¿ya? Y si uno pone una búsqueda rápida en Google, películas infantiles ecuatorianas, ¿qué te vas a encontrar? La última que yo recuerdo haber visto es Instantánea, que fue como hace 4 años. Entonces necesitamos que se genere material para poder enseñarle a los niños de 8, 7, 9 años y decirle, ok, vamos a ver esa película ecuatoriana infantil, y de esa forma ya comenzamos a los más pequeños infundirles esa cultura. Pero a un niño de 7 años yo no le voy a decir para que vea, qué sé yo, Alba de Ana Cristina Barragán. Tal vez una niña de 12, 13, 14 podría verla mejor. Entonces, sí quisiera como que yo darle esa pequeña cuota de responsabilidad a los cineastas que produzcan un poquito más de películas para niños, para así empezar a educarlos. Bien, gracias, Juan. Vamos, por favor, con Jefferson.
Jefferson, te escuchamos, por favor. Parece que tienes problemas con tu micrófono porque no se te escucha. Vamos con Francisco, por favor. Buenas noches, estimado Carlos y compañeros de este grupo. En realidad, volviendo a la pregunta original, respecto de, bueno, ¿por qué el perro andaluz y el documental y el trabajo efectuado por el padre Crespi, a pesar de haber sido hecho por dos personas europeas y a pesar de que fue bastante cercano en el tiempo la producción del uno y del otro? El uno ha trascendido y es una obra reconocida como maestra, ahora que está de moda la palabra, sería disruptiva en su época. Y la otra, pues, está en el olvido, ¿no? Entonces, es complejo. Estaba pensando, mientras escuchaba acá a los distinguidos compañeros que han estado interviniendo, estaba reflexionando de que en realidad es bastante difícil encontrarle, salvo esos detalles de temporalidad y de nacionalidad o origen de los que lo hicieron, muy poca semejanza, muy pocos factores en común. Por ejemplo, La Perro Andaluz fue una película de muy bajo presupuesto también. La del padre Crespi, yo me imagino que también, inclusive menos todavía, porque ni siquiera pues, tuvo que pagar actores, sino básicamente los rollos de la cámara, las cámaras y bueno, la gente que se dedicó a filmar. Los propósitos, a partir de ahí, yo creo que todo es diferente, absolutamente todo. Por ejemplo, el propósito del documental hecho por el padre Crespi, yo lo veo como básicamente documental, ¿no? Yo voy a ir a un lugar remoto en el que nadie ha ido y quisiera pues tener una evidencia en película de lo que yo voy a ver para que todos vean que eso existe y se conozca mucho más masivamente por otras personas que jamás van a ir a esos lugares. Ese puede ser haber sido uno de los propósitos, ¿no? Es sorprendente la mentalidad que él tiene. Me refiero a que es muy abierto, él no hace una discriminación despectiva de la condición de los indígenas, porque antiguamente pues, se les llamaba salvajes, se les llamaba incivilizados. Él no lo hace así, más bien reconoce sus virtudes y es algo que realmente vale la pena rescatar y reconocer en él como persona, en su condición de clérigo, de católico, sacerdote. Haberlo hecho. Pero ahí venía justamente lo que por ahí mencionaba, si no me equivoco, Lisbeth o alguien más, que el cine, una obra, necesita también tener canales de distribución. O sea, usted la hace, pero si usted tiene la propiedad y la guarda y nada más, a ver, a ti te voy a hacer ver, y su propósito no es de que todo el mundo la vea, sino manejarlo con mucho cuidado y con mucha reserva para el tener usted el control absoluto de la única copia o de las dos copias que existan, es muy difícil que pase a ningún lado en la historia. En cambio, El Perro Andaluz fue una aventura de jóvenes, de gente muy joven, que realmente ellos se embarcaron en la corriente cultural de la época, porque ahora a partir justamente de que usted mandó la tarea, Carlos, me puse a leer, contextualizando un poco la situación, y ya aquí lo han mencionado, yo no lo voy a repetir, pero era un hervidero, pues, París. O sea, realmente yo no sé por cuánto tiempo pude tener capacidad de ponerme en el lugar de ellos, pero imagínense ir a cualquier lugar y encontrarse ahí con Picasso, con Luis Aragón, con el André Breton, con toda esa gente fabulosa, digamos, que hablaba no solamente de estas corrientes del pensamiento o culturales, sino de un montón de otras cosas, ¿no? Filosofía. Y ellos
embarcan en una, me parece interesantísimo, ¿no? De que algo desafiante, que rompe las normas, los patrones, algo que es, digamos, ya los que no somos jóvenes lo recordamos, cuando nosotros también veíamos que los demás no hacían bien las cosas y se podían hacer mejor, o por lo menos diferente. Todos lo intentamos, aunque no hayamos ya profundizado mucho, pero esa es una postura natural, los jóvenes queriendo innovar, queriendo hacer algo mejor las cosas. Entonces, estos amigos, yo creo que se embarcaron, usaron la corriente surrealista e hicieron la primera obra que verdaderamente los representa. Entonces, eso da otro mérito adicional. O sea, embarcarse en hacer una obra surrealista cuando es muy difícil siquiera entender bien lo que es surrealista. Por eso, y nada más aquí para terminar, Buñuel se molestaba cuando le trataban de dar una interpretación a su película. Él dijo que ese no era el propósito. Dejen ahí de tratar de darle una interpretación, porque estas fueron ideas nuestras, que de sueños, y las armamos ahí en una secuencia. Nos demoramos 7 días en hacer esto y no teníamos más que el propósito de impactar, de golpear, y eso lo logramos. Por si acaso, había una anécdota ahí de un poco de temor de Buñuel, de que el día del estreno él tenía en la parte de atrás del escenario piedras, porque él tenía miedo de que le vayan a tirar piedras a él. Entonces él estaba preparado para replicar, pero así de arriesgados fueron y exitosos. Entonces, paralelos entre una y otra, digamos, sí se pueden hacer, pero solamente para descubrir que son cosas totalmente diferentes. Gracias. Gracias, Francisco. Vamos con Claudia, por favor. Buenas noches. Solo quería decir que estoy hasta cierto punto de acuerdo con lo que las personas que han participado han dicho, pero también hay algo importante que notar, que es que el cine de los países, el cine que es conocido, tienden a ser países desarrollados. Los países desarrollados son países con dinero. Entonces, es hasta cierto punto un poco ilógico pedirle no solamente a Ecuador, sino estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de Perú, a naciones pobres, pedirles que si las 4 cosas básicas de la humanidad no las tenemos aseguradas, que son educación, alimentación, salud y techo, no vamos a poder invertir más allá en las artes. O sea, yo entiendo y comprendo que las artes son muy importantes, me parece que debería dársele mucho más énfasis en todo sentido, pero el arte es algo que generalmente va amarrado de una libertad financiera que Ecuador no tiene. Entonces, yo puedo decir muy orondamente que a mí me gusta leer y que yo leo, pero para comprar un libro aquí son 20, 30, 40 dólares. Y yo estoy consciente de que no todo el mundo tiene ese dinero. Entonces, es muy fácil decir, son los cines, es el ministerio, es la gente que no se quiere educar. Pero si la educación básica, si la gente sigue pagando para que les hagan la tesis en la universidad, si seguimos viviendo así, o sea, ¿cómo queremos mover el arte si la gente en los sentidos más básicos no sale de lo precario realmente? O sea, yo me pongo en la posición de una persona promedio que puede que tenga un trabajo inestable, que puede que tenga más hijos de los que puede mantener, que yo qué sé, que de repente, ¿a mí qué me importa el cine ecuatoriano si mi madre está enferma y el tratamiento que necesita no existe aquí en Ecuador, porque estamos recontra atrasados en cuestiones de salud? Y para estar al día necesitas tener dinero. Entonces, es muy fácil para mí decir, deberías ver esta película, deberías ver esta película, deberías ver... pero yo tengo Netflix, yo tengo Amazon Prime, yo tengo internet. O sea, yo tengo una facilidad para poder acceder a esto que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, lo mismo, ir al cine. Ir al cine son $5 en este país.
no todo el mundo tiene eso. Mucha gente vive del dólar diario realmente. Entonces, es cierto, el ministerio, de hecho, el gobierno debería tener el dinero y manejarlo de la manera correcta, que estoy segura que sí lo tienen, solo que esto ya va amarrado de otras cosas, que todos sabemos que el gobierno se maneja históricamente de esta manera. Pero no lo tiene. O sea, lastimosamente, de lo que sea que le ingresa al gobierno, mínimo la mitad va a parar a las manos equivocadas. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar para darle, para que el ministerio pueda incentivar programas de educación, no solamente en arte? Por ejemplo, tenemos una delincuencia más grande aquí en Guayaquil, en Quito, y yo sé que una cosa que funciona mucho es programas de arte y programas de deportes en zonas de escasos recursos en las ciudades para que los chicos se metan en estas cosas y no se metan en pandillas y delincuencia. Pero toda esa logística requiere un nivel de organización y dinero. El dinero es lo que mueve todo. O sea, yo puedo tener toda la buena intención, pero si yo no tengo cómo pagarle a los profesores que dan las clases, si yo no puedo cumplirle a la gente que va a hacer el trabajo que yo quiera que haga, ¿cómo lo voy a hacer? Si aquí estamos que nos matamos todavía por las vacunas, o sea, ¿de dónde vamos a sacar si la gente no mira hacia adentro y dice, a ver, el problema, el país no avanza, pero el problema somos todos? Todo el mundo, el gobierno, pero el problema somos todos. La corrupción vive en todos nosotros. Entonces, la corrupción roba tiempo valioso e ingresos valiosos que podrían ser dedicadas a muchísimas cosas. Entonces, yo puedo, como les digo, por ejemplo, hay mucha gente que se fija mucho en las faltas ortográficas. Mi hermano es uno de esos, una persona que básicamente te mira mal si tienes faltas ortográficas. Yo no tengo faltas ortográficas, pero porque yo he tenido el privilegio de que mi mamá no tenía faltas ortográficas. Eso va amarrado también con la situación social. Las faltas ortográficas van amarradas muchas veces con la situación económica. Entonces es muy fácil para mí decir solamente, ay, no puede ser posible que tengas 30 años y todavía no sepas escribir, ah, ya. Pero yo no sé la situación de esa persona. O sea, si esa persona no tuvo la educación correcta, si no tuvo acceso, si sus padres no leían, si no lee como hobby, porque es una manera de aprender a no cometer errores ortográficos. Entonces, ¿cómo yo puedo pedirle cosas que yo tengo? Entonces, todo el mundo, pero lastimosamente la responsabilidad al final está en cada uno de nosotros, porque esto es una gran cadena de consecuencias. Esto es sistemático. La pobreza va amarrando muchísimas falencias en la sociedad, no solamente el que lucha por tener un ingreso estable, sino que esa persona va generando olas y olas y olas de carencias, no solamente económicas, sino también emocionales, en salud, alimenticias. Entonces, la educación necesita ser expandida y necesita ser removida realmente en Ecuador para cambiar muchísimas cosas, no solamente el amor al arte, pero si no hay la plata y no hay la gente que quiere hacer el trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es todo. Gracias. Gracias también. Vamos, por favor, con Karina. Gracias. No, excelente. Concuerdo completamente con Francisco y con Claudia. En realidad, los otros compañeros también han tenido muchos puntos de vista muy buenos y que tienen o van de la mano con lo que se vive, con lo que se vive en el país, con las necesidades. Pero yo me enfoco netamente en la pregunta que hiciste, Carlos: ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? La primera película marca realmente un hedonismo y llega al público por el morbo, por esos deseos que puedes tener guardados y que la sociedad los reprime. Mientras que la otra, podríamos decir, no vende, porque son los indiecitos, porque mira qué bonito, qué lindo el paisaje, y no llega más allá, no trasciende. La otra sí, la otra genera controversia, genera discusión, genera análisis. Quizás por eso, ese es mi punto de vista. Gracias. Vamos con Karina Ochoa, por favor. Gracias, buenas noches.
Bueno, sí, en relación a esta comparación, a pesar de que es la misma época, yo creo que el perro andaluz es más impactante porque efectivamente no es algo que uno tradicional o de manera muy cotidiana puede, que tiene escenas que uno no ve de manera cotidiana, ¿no? Tal vez es esta búsqueda de tratar de entender lo que está sucediendo, es lo que despierta esa necesidad y tal vez esa réplica, ¿no? De tal vez atinar a lo que el creador o los creadores de esta pieza cinematográfica quisieron transmitir cuando lo hicieron la producción, ¿verdad? En cambio, el documental que vimos del sacerdote, efectivamente, narra algo que ya existe, ¿no? Algo que es más digerible, algo que tal vez es un poco menos llamativo. Bueno, también depende de quién lo ve, ¿no? Tal vez para nosotros son tan ecuatorianos como nosotros, tal vez tienen una vestimenta diferente, un idioma diferente, pero somos lo mismo, ¿no? Pero tal vez para una persona europea, un estudioso, tal vez alguien de Asia, para ellos sí realmente sería impactante ver este tipo de documental por la época, por la forma que abordaron la narrativa, etcétera, ¿no? También creo que también depende mucho de el espectador, del lugar geográfico, tal vez la educación del espectador para poder determinar por qué impacta o por qué no impacta, ¿no? Digo, el documental a nosotros tal vez nos parece, es algo que pudimos ver a alguien que viajó al lugar, ¿no? Pero tal vez una persona de un lugar muy lejano, estudiosos, europeos, asiáticos, gente que jamás ha venido, ni siquiera sabe que existe en nuestro país, tal vez para ellos sí sería impactante, sería interesante, sería algo tal vez que sea un punto, un inicio de un estudio más profundo sobre este tipo de documentales que se pudieron haber generado en una época tan, tan anticipada que nuestro país. Eso quería comentar. Gracias. Vamos por favor con Gabriel. Gracias, buenas noches. He estado conectado desde el WhatsApp de mi esposa, perdón, desde el Zoom de mi esposa, por eso es que me cortaban, creo. Bien, válido no mi aporte, pero haciendo una comparación entre el documental, como ya lo han dicho mis compañeros, y el largometraje o mediometraje o cortometraje de Dalí, es que hay dos cosas diferentes. Sabemos que el uno es documental y el otro tiene que ver con tendencia de una corriente artística. Y aparte de eso, también los protagonistas de Andaluz ya eran personajes reconocidos dentro del arte. Una de las cosas muy importantes es que Francia es la cuna del arte, a diferencia de Ecuador, ¿no? Sabemos que todavía, como ya dijo algunos compañeros y de acuerdo con algunas opiniones, es que lamentablemente a Ecuador le hace falta mucho. Hay personas que están preparadas dentro del arte en cualquiera de las ramificaciones, pero lamentablemente no hay el aporte económico dentro del Estado, ¿no? Una frase que decía un presidente, la plata alcanzaría si no la robaría, ¿no? Si no hay quien la robe. Pero yo pienso que, por ejemplo, una de las experiencias que nosotros tuvimos acá, porque yo soy de Daule, el cantón a una hora de Guayaquil, de la provincia del Guaya, con unos compañeros hacíamos arte y entre las cosas que hacíamos, realizábamos un programa, un evento que era documentales, ¿verdad? Pero y lamentablemente no teníamos el aporte del gobierno local. Nosotros era, como quien dice, autofinanciando todas las actividades que nosotros hacíamos, entre eso el documental. Entonces, lo que quería decir es, de repente, entre el documental y el mediometraje de Salvador Dalí, es que, como le decía, ellos ya eran unas personas reconocidas dentro del ámbito artístico, cultural, mientras que el de acá era un documental que está bien, puede aportar históricamente, ambas pueden hacer eso. Pero, lamentablemente, la una era más artística, tenía arte. Por ejemplo, yo quería aportar también con la idea al inicio de las preguntas, cuando qué me llamó la atención de la producción de Dalí, es que la magia de los juegos de cámara, de los quiebres de eje, qué sé yo, todo ese tipo de magia, esa sensación, hacía que la gente, más allá del contenido que para algunos fue muy, muy fuerte y muy, que no aguantaban de repente verla y la pudieron ver de a mitacita, pero es una cosa que, verdad, sí te deja una sensación como que, no sé, a mí al menos yo cuando la terminé de ver,
sentía todavía en el cuerpo como un cosquilleo de esta magia, lo que produce esta producción. Y en honor a la verdad, no es porque de repente no tenga interés por la producción ecuatoriana, pero el corte, por ejemplo, el audio, no sé si de repente era por el problema acá, internet, pero eso hacía que un poco no le llame la atención a uno, ¿no? Y aparte de eso, no habían diferentes tipos de enfoques, pases de quiebre, deje, qué sé yo. Eso en cuestión del documental. Lo otro era como que, a pesar que era en ese tiempo de 1929, creo que era, o 28, la película de Al-Ándalus, igual se manejó bastante, ya le digo, los efectos visuales que causó sensación de esa producción. Gracias. Gracias también, Gabriel. Vamos, por favor, con Jefferson. Sí, buenas noches. Bueno, sí, como decía el compañero que habló antes que mí, una de las principales diferencias es quiénes están involucrados en cada proyecto, ¿no? Para ese entonces, Salvador Dalí, Luis Buñuel y otros que estaban en el mismo círculo, eran una especie de rockstar en esa época, porque muy aparte de sus cualidades y calidades como artistas, también tenían un estilo de vida que llamaba bastante la atención, ¿no? Entonces, ver un trabajo en el que estén involucrados todas esas personas, y aparte es algo surrealista, algo que surgió a partir de sus sueños, llama muchísimo la atención, en la parte de ese morbo de quiero ver qué son capaces de hacer. En cambio, el trabajo del padre Crespi es algo más de cine documental, algo más un estudio antropológico de una civilización. Entonces, esa es una de las diferencias por el cual llama más la atención un título sobre el otro. Ahora, sobre lo que yo escuchaba que mis compañeros aportaban sobre lo que es la educación, la difusión, tienen mucha razón, pero algunos nombraban de que una de las partes es la falta de presupuesto, pero yo no creo que necesariamente es así, porque hoy en día hay difusión por medios digitales que no es caro realmente, se puede, con un par de dólares se puede promocionar en Twitter, en Facebook, en Instagram, y se puede incluso hasta escoger el target de las personas, cuánto tiempo, a qué región va a ir. Entonces realmente no es a veces la cuestión de dinero, a veces es saber qué herramientas utilizar. Porque yo lo he visto, porque yo una vez hice prácticas en uno de los museos que existen en este país y preferían ellos gastar cientos de dólares en un anuncio de un periódico, que hoy en día son medios que ya van desapareciendo poco a poco debido al avance de la tecnología, cuando gastando creo 10, 20 veces menos podían lograr una mayor difusión por medio de redes sociales. Entonces yo creo que simplemente saber manejar los medios. Una compañera hablaba de que por cuestiones de dinero muchas veces no se pueden hacer producciones, pero hoy en día en los muestras de festivales internacionales hay gente que participa haciendo cortos solo con su celular. Entonces muchas veces eso me quiero referir, que sí, si contáramos con dinero, claro, se podrían hacer cosas increíbles, pero no necesariamente es eso. O sea, gracias a este taller, por ejemplo, que es de cine, descubrimos que lo más importante a veces es la historia que contar, más que los medios con que contarlo. Porque podemos tener equipos que cuesten millones de dólares, pero si no tenemos una historia que sea realmente atractiva, o si no encontramos la manera de difundirla, no vamos a lograr nada. Entonces, eso le digo, o sea, yo creo que es cuestión de saber qué utilizar hoy en día. Bien, gracias, Jefferson. Vamos con Luis, por favor. Luis Bisuete, ya levantada la mano, va a participar, por favor. Ahora sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, yo quiero hacer una anotación. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi profesor estuvo en lo que es la creación de la Universidad del Arte y también lo que es en ese entonces la Ley de la Cultura. En esa época, el Ministerio de Cultura manejaba la sala de cines y había licitaciones. Y en esas licitaciones también permitían que se organicen festivales de proyección de animaciones, cortometrajes. Y en realidad la gente casi no le paraba mucha importancia a eso. Eso le puedo decir es 2010, 2012, por esa época.
Otro también que quiero resaltar. Aquí en Ecuador también tenemos una plataforma que se llama Cholofil, donde suben documentales y películas para las personas que no tengan ese conocimiento, como Mi corazón en Yambo, El pescador, Ratas, rateras y ratones, que son películas que como que han salido afuera y han ganado festivales. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, hay creo que bastante material para la reflexión de todo lo que han dicho. Yo solo quiero dejarles así en como la película de Buñuel, dejarles, digamos, en provocación, ¿no? Que sí, aquí en el Ecuador hay historias fantásticas. La misma historia, por ejemplo, del padre Crespi. Este señor no solo que vino a evangelizar, a hacer un museo en Cuenca, proyectaba, como vieron ahí, películas que dicen que le separaba, por ejemplo, a los hombres en algún lado y a las mujeres en otro. Y era una especie de cinema paradiso, porque cuando había un beso, el padre Crespi les decía, son hermanitos, que por eso se besaban. Entonces, hay historias fantásticas en nuestro país. Esta misma de los indígenas Shuar del Alto Amazonas. No, hay muchos elementos ahí, como cuando yo les decía, analicen los elementos de la película de Un perro andaluz. En esta de los invencibles Shuaras del Alto Amazonas, por ejemplo, aparecen con carabinas, aparecen con escopetas. Y uno se pregunta, en 1926, ¿qué hacía un Shuar con una carabina, con una escopeta? Y si uno comienza a investigar un poco en la historia, ya entraban los caucheros en la Amazonía. Y como los indígenas no necesitaban dinero, ¿cuál era la forma de intercambio? Era el trueque. Entonces, para un indígena que le den un arma, era lo mejor, ¿no? Que podía recibir. Entonces, ¿cómo a través de este documental audiovisual podemos analizar muchas cosas de la historia de este país? Otra inquietud que les quiero dejar es que no solo es como algunas personas decían, la distribución y eso. Sí, efectivamente, por ejemplo, en Netflix hay producciones latinoamericanas, pero ¿cuáles son las producciones que están en Netflix o en Amazon? Son producciones en donde hace ver a los latinoamericanos que son los que producen la droga, los que lo comercializan. Si ustedes se ponen a analizar o se hace un estudio de cuáles son las producciones que están montadas en estos centros, son todas vinculadas al narcotráfico, a la mafia, a los asesinatos. Esa es un poco la visión que se da de Latinoamérica en estas plataformas. Entonces, como que es necesario también reflexionar cuál es la imagen que como cineastas estamos dando al mundo. No es solo llegar a esas plataformas, no es solo, voy a hacer una película sobre narcos ecuatorianos o sobre sicarios ecuatorianos porque quiero entrar a esas plataformas. Yo creo que la historia o las historias de que se quieren hacer en el cine no van por ahí. De hecho, se los pueden hacer y han hecho esas producciones. Pero yo creo que hay historias mucho más importantes dentro del bagaje y la cultura de este país que son importantes no solo documentarlas, sino plasmarlas en el cine, en el audiovisual. Como ya nos queda pocos minutos, solo recomendarles, por favor, que los trabajos que se han mandado los presenten de acuerdo a esa formalidad que mandé. Tomen en cuenta que son más de 200 participantes, tenemos 4 talleres, más o menos 50 personas cada uno. Entonces, si no hay una codificación para analizar sus trabajos, entiendan, es un poquito complicado.
Como saben, tienen hasta el día lunes 10 de la mañana para presentar los trabajos y en el transcurso de ese día también mandaré el próximo trabajo que veremos la próxima semana. Igual una película para ver y un texto para leerlo y analizarlo. Bien, nos quedan unos 3 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna última sugerencia, opinión antes de dar por terminado el taller? Si no hay ninguna otra opinión o sugerencia, agradecerles por su participación y creo que ya estamos haciendo el primer paso que es importante para todos, que es empezar a conversar sobre el cine, el arte en nuestro país y tratar de generar eso, generar redes, generar vínculos que nos permitan difundir el cine, que nos permiten reflexionar sobre el cine y creo eso, que hemos dado el primer paso. Simplemente agradecerles por su participación y nos estaríamos viendo el próximo jueves. Gracias, una buena noche. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Chao, cuídense mucho.